El Teatro Bayamo en la ciudad homónima vuelve a ser cómplice de una alianza que sin dudas los públicos vamos a agradecer cuando se estrene este viernes el espectáculo sinfónico cómico Sinfonía Condenada. Bajo la dirección general y guión del reconocido humorista Quique Quiñones, los arreglos musicales correrán por parte de Javier Millé junto al proyecto de Orquesta Sinfónica de Granma. Quique y yo nos conocimos en la Cubanía del 2019. Cuando estaba preparando el concierto con el maestro Fran Fernández y descubrimos que ambos somos fanáticos del grupo argentino Lelutier, un grupo humorístico. Entonces él me comenta que tiene la idea hace muchos años de hacer un espectáculo humorístico musical sinfónico y yo me apropié de la idea inmediatamente, le dije eso hay que hacerlo con nuestra orquesta. Va a haber muchos invitados, dentro de ellos músicos de la orquesta que se estrenan como actores y cantantes, así como cantantes de aquí del patio y otros actores que participarán en el elenco. Sinfonía Condenada recurrirá a lo mejor del teatro humorístico musical cubano y foráneo, mezclando lo culto con lo popular para ganarse la aceptación de los públicos que lleguen hasta el Teatro Bayamo los días 26, 27 y 28 de agosto próximos. En Granma, Ramón Batista, Ronnie Armas y Vivian Armesto Echavarría en directo.